Buenas noches, don Javier. Un gusto saludarles. Cuéntenos desde su experiencia, ¿considera usted que es útil presentar una moción de censura aun cuando no se cuente con los apoyos necesarios para sacarla adelante? Bueno, es evidente que Vox lo que está buscando aquí, a sabiendas, porque yo creo que ellos también son conscientes de que no va a salir adelante, lo que busca es precisamente afianzar o acrecentar, mejor dicho, un determinado liderazgo, sobre todo en el sector de centro-derecha y derecha española. Su esencia como partido patriótico es lo que trata de reforzar, sobre todo ante los últimos resultados de diversos estudios electorales que vemos como de encuestas cómo va cayendo poquito a poco, ¿no? Entonces, creo que lo que busca realmente es mostrar o dar un golpe de efecto para mostrarse como un partido poderoso, como un partido de gobierno que es o de posible gobierno, ¿no? A través de esta actitud. Pero puede tener dos lecturas. Si le sale bien, que no le va a salir, pues obviamente llevaría a España seguramente a otro periodo electoral, que habría que ver ahí cuáles son los resultados, pero si no le sale, que es lo que va a pasar, casi con toda seguridad, o si no sale adelante, pues Pedro Sánchez va a tener la posibilidad de poder todavía darse más bombo y platillo a sí mismo o a su discurso de falsa cohesión con diferentes fuerzas parlamentarias que son las que lo mantienen en el gobierno, ¿no? Está claro, don Ignacio, que las mociones son un arma de doble filo. Por ejemplo, a Felipe González le funcionó en 1980, aunque no ganó a Adolfo Suárez, pues pudo leer su programa de gobierno, mostrarse como un líder con vocación de gobernar, pero bien es verdad que si uno pierde una moción también puede quedar como un derrotado, ¿no? Exactamente, ese es el peligro que principalmente corre. Ahora, ¿queda como derrotado hasta qué punto, ¿no? O sea, la caída de Vox y la moción de censura no sale adelante, tampoco va a ser una caída que obligue incluso a la desaparición del partido, ¿no? A lo mejor cae algo más en escaños, pero seguramente ellos han hecho una lectura, en función de las encuestas, han hecho una lectura de imagen, teniendo en cuenta los tres elementos de la imagen para llevar a cabo una estrategia política, ¿no? El aspecto cognitivo, cuál es el conocimiento que la gente tiene de ti, cuál es esa percepción, el aspecto esencial, dónde estás parado tú, cuál es tu situación en este momento, y el aspecto aspiracional, que es al que quieres llegar, ¿no? El elemento aspiracional. En ese sentido, y teniendo en cuenta este tercer elemento, seguramente viendo esa caída que está teniendo, lo que busca es detener esa caída. No olvidemos incluso que al final de las declaraciones de Santiago Abascal también le mete una puya. Primero pide el apoyo del Partido Popular, pero después le mete una pequeña puya al final, ¿no? Creo que lo que trata de buscar es mostrarse como eso, como el partido de la oposición, aunque obviamente el Partido Popular le sobrepasa claramente en escaños, y tratar de arañar esos posibles votos o esos posibles votantes que va perdiendo poco a poco y volver a traerlos hacia su espectro. Porque también hay otro elemento. Vox también es un partido que funciona por causas y por golpes de efectos. O sea, los golpes de efectos eran desde el gobierno, pero también desde la oposición. Y los crecimientos principales de Vox han sido cuando ha sido capaz de encarnar una determinada causa que le ha dado un subidón o le ha dado una subida considerable, se ha mantenido ahí, cuando ha tenido otra causa ha vuelto a subir y así es como va funcionando, ¿no? ¿Y hace bien el Partido Popular diciendo que no está dispuesto a apoyar esa moción? Yo creo que el Partido Popular debería dejarse de determinados complejos y pues sí apoyarlo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Está la visión de el derrotado, que si bien es cierto que a Vox no le afectaría mucho, en el caso del Partido Popular, pues sí sería un golpe tremendo contra todo lo que supone el partido, ¿no? Para gran parte de la ciudadanía española. Entonces, es entendible que no quiera. Sin embargo, por otro lado, creo que hay otras opciones o hay otros determinados eventos donde deberían ponerse de acuerdo y poco a poco ir consiguiendo que haya una mayor presión social, como mínimo, para conseguir poner a este gobierno contra las cuerdas. Si no, va a ser muy difícil que la cosa cambie. Hace unos días ya tuvimos ocasión de hablar de las imágenes de los aplausos de la que se está rodeando Pedro Sánchez. Hoy lo ha vuelto a hacer. Esta mañana en el Congreso de los Diputados se presentaba como el gran líder europeo. ¿Qué le parece esta técnica que está utilizando de solo imagen, imagen, propaganda, propaganda? Es bochornoso, o sea, tenemos un presidente que solo tiene liderazgo y si es que tiene determinado liderazgo hacia dentro de su partido y su máscara comunicativa
solo le sirve para una parte de la sociedad española, porque estamos viendo cómo en Europa no está siendo así. Lo que no entiendo es cómo todavía puede seguir teniendo determinado apoyo de gente coherente en España que piense que es la solución a los problemas de los españoles, cuando realmente lo que se está aplaudiendo precisamente es el bochorno, el fracaso, la irresponsabilidad y la ineptitud a la hora de poder sacar un proyecto de país adelante y de poder rescatar a los españoles. ¿Y no es un poco ruin y miserable que le quite los méritos a otros para arrogárselos él? Que venga como si fuera Adenauer y diga que todo el proyecto de reconstrucción europea era una idea suya, que él lo ha pilotado y que él ha conseguido traer dinero a España gracias a esas sesiones en las que quedaba exhausto con las negociaciones. Con respecto a lo que va diciendo, pues un poco bochornoso, ¿no? Yo creo que bastante. Con respecto a lo que ha pilotado, yo creo que lo único que pilota es el Falcon cuando está aparcado. Y las consecuencias pues la va a pagar gran parte de la sociedad o la mayoría de la sociedad española que en este momento vive allí y gran parte de los españoles que estamos en el extranjero y que soñábamos con un día poder regresar a nuestro país, ¿no? Que es pues la ilusión, yo creo, que de cualquier migrante, ¿no? Don Ignacio de Moya, disfrute usted desde México, viendo desde ese lugar privilegiado cuál es la realidad en España y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Un saludo. Hasta la próxima ocasión.